Hola chicas, ¿cómo están? Ahora les traigo este nuevo DIY que, pues como pueden ver, estoy utilizando esta botellita que es del Tequila Patrón. Le quité lo que es la viñeta y pues quedó un poquito de pegamento ahí en lo que le quité la viñeta, pero pues eso no importa porque a la hora de poner nuestra pintura no se nota. Bueno, ahora yo voy a estar utilizando esta pintura. Y voy a estarlo pintando todo, todo blanco lo que es nuestra botellita. Me gustó esta porque estas botellitas son muy bonitas. Estas de Patrón tienen un diseño bastante bonito, pero ustedes pueden utilizar cualquier otra botella que ustedes quieran. Nada más pues la vamos a pintar de esta forma. Como pueden ver, ya la pinté toda de blanco. Pero como es para este día de octubre, de esta fecha de octubre, perdón, que es Halloween, pues yo la voy a estar pintando de un color anaranjado y blanco. Como pueden ver, pues voy a estar utilizando este color anaranjado y solo se la voy a estar colocando en la parte de abajo también. Ustedes la pueden colocar en la parte de arriba como ustedes quieran. Ustedes saben que esto de decorar pues es cuestión y gusto de cada quien. Voy a estarlo colocando yo en la parte de abajo, arrastrado para arriba. Y también voy a estar pintando también de anaranjado el taponcito de la botella, que como ustedes pueden ver, tiene un taponcito muy bonito, ese corcho que tiene. Es redondito, que puede dar un efecto como un efecto calabacita. Si ustedes quieren, la pueden pintar con una carita o lo que ustedes quieran. O la pueden dejar simplemente así. Como pueden ver, yo ya había terminado esta. Voy a dejar que la otra se seque y voy a continuar con esta. Le voy a seguir dando la segunda mano para que los colores se vean un poco más encendidos. Como pueden ver, estoy utilizando también esta esponjita para pintar. Ustedes pueden agarrar lo que ustedes quieran. Incluso pueden pintarlo también con lo que es este spray, pintura en spray. Pero yo en esta vez utilicé esta pintura que la tenía ahí, pues tampoco iba a comprar más, chica, porque de eso se trata, de ahorrar, ¿ok? Así que las dejo que sigan viendo el tutorial. La verdad son unas como estas se ponen como unas como pulsera y estas se ponen en el cuello, pero yo decidí utilizarlas para esto. Compré también estas otras hojitas y pues ustedes pueden colocarla como ustedes quieran, pueden colocarla incluso como de florerito, así queda muy bonita ya en el baño. Y les ponemos este adornito también, pero yo en este caso no lo quise dejar así como florero, pero como pueden ver se mira muy lindo. Pueden ser un adorno de baño, pero yo las quise dejar así porque el corcho de la botellita, el taponcito, es lo que me gustó bastante. Y pues yo esto lo pegué con la silicón, se lo pegué y traté de para que este adornito se mire bonito en esa parte. Y también puse unas hojitas a un lado para que se nos viera más bonita la decoración.
Este es un arreglo, pues lo pueden colocar en el baño, lo pueden colocar en su mesita, como ustedes gusten, y espero que les haya gustado. Y pues así es como les digo, otra opción también, ustedes pueden dibujar una carita como ustedes quieran en el taponcito, porque como pueden ver es parece calabacita. Ok, espero que les haya gustado, chicas, muchas gracias y Dios me las bendiga. Bye.